Radio Cristo Rey presenta Píldoras de la Iglesia. ¿Qué es un vicario episcopal? El vicario episcopal es un sacerdote elegido directamente del obispo para que lo haga presente en una determinada zona de su diócesis. De manera que el vicario episcopal, su ser y su obrar dependen de la autoridad del obispo. ¿Qué quiere decir esto? Vicario significa el que hace las veces de. El vicario episcopal hace las veces del obispo en una determinada zona. Es para que las personas sientan cercano al obispo. De manera que el vicario episcopal hace presente al obispo en una determinada zona. ¿Qué es lo que hace un vicario episcopal? Bueno, primero debe estar en atender a los sacerdotes, estar en comunión con ellos, en constante comunicación, especialmente con aquellos sacerdotes que están pasando alguna situación difícil, por enfermedad, por alguna problemática particular que estén viviendo en sus parroquias. Entonces el vicario episcopal tiene que conocer a todos los sacerdotes, estar con ellos y entrar en comunión con ellos. El vicario también tiene que vigilar que todas las parroquias y todos los decanatos vayamos caminando juntos en los procesos pastorales de la diócesis. Tiene que vigilar también que en todas las parroquias se observen las normas que ha pedido el obispo para llevar los procesos catequéticos, catequesis de niños, las catequesis prebautismales, catequesis prematrimoniales. Debe el vicario episcopal estar visitando las parroquias para ver que los templos se encuentren en buenas condiciones materiales, que se realicen adecuadamente la celebración de los sacramentos, que los fieles sean convenientemente atendidos por sus párrocos. En fin, el vicario episcopal tiene que ser cercana la presencia y la autoridad del obispo a los fieles. Es, junto con el obispo, ministro ordinario para la administración del sacramento de la confirmación. Puede perdonar en caso de excomunión, sobre todo cuando se habla del pecado del aborto, puede perdonar ese pecado. Puede dar también licencias o dispensas especiales para la realización de los matrimonios. Muchas veces las personas, cuando tienen alguna dificultad, cuando encuentran alguna situación difícil, recurren inmediatamente al obispado para solucionar sus problemas. Quiero decirles que cuando hay alguna dificultad de algún fiel, de algún sacerdote, al primero que deben acudir es al vicario episcopal. Él es el primero que tiene que darles una respuesta a la problemática que se está presentando. Escuchar y, si para él es posible dar una solución a la situación difícil, emite su criterio. De otra manera, también va e informa al obispo cada una de las situaciones que está viviendo en su zona pastoral. De manera que si tiene alguna dificultad, algún problema, no necesariamente primero tienen que recurrir al obispado.